Queridos televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de este su programa Vivencias, un espacio de nuestro Canal 4 Apacible Televisión. Hoy, como todos los lunes, vamos a tener un invitado muy, pero muy especial, y es nada más y nada menos que Monseñor Jorge Enrique Álvarez, un sacerdote que compartió con nosotros los sub bolivarenses durante 14 años. Yo sé que muchos tenemos muy buenos recuerdos, pero ya saben, no se pierdan este su programa Vivencias. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Conocí al padre Jorge Álvarez Arango estando como secretaria del despacho parroquial en el año 1970. Entre 70 o 71, cuando llegó en reemplazo como párroco del presbítero Hernán Correa Mejía, quien llegó en su reemplazo a la parroquia La Inmaculada de Ciudad Bolívar. Durante los años que estuvo en esta parroquia, se desempeñó como un sacerdote muy progresista. Era doctorado también en Derecho Canónico y él se empeñó en trabajar por los pobres, por los niños, sobre todo por los niños huérfanos. Entre unas de sus obras creó el kinder, que era para los niños entre 2 y 5 años. Era una institución de carácter parroquial. También creó la biblioteca parroquial, donde funciona actualmente el edificio Portal Plaza. Allí también creó un museo de arte religioso. También en este mismo lugar funcionaba un restaurante para los niños más pobres del pueblo. También creó la obra del Parque El Centenario, una obra muy linda, donde él se empeñaba en que las personas, sobre todo los jóvenes, pudieran asistir a este lugar, a la piscina, porque había una piscina, tenía salones de juego. Y también tenía allí mismo el Museo de Arte Religioso. También la primera obra que él realizó en esta parroquia fue la restauración del nuevo cementerio. Él fue muy acosado por esto. Algunas personas no querían que este cementerio se cambiara, ya que se trataba de una gran cantidad de capillas que tenían particulares con sus bóvedas, y muchas personas entraban a contradecir esa obra que él estaba realizando, pero que más tarde fue muy bien valorada por la comunidad. También acá en el templo, en la talla central del altar, él se dedicó a conseguir algunas piezas que faltaban en esta talla. La podemos ver en la parte de arriba, donde está este altar central. Él se preocupó mucho por que todo funcionara bien. Y era una persona de un gran carácter, una persona de mucha seriedad y una persona muy acogida
por la comunidad. Jorge Enrique Álvarez Arango nació en el municipio de Betulia en el año de 1930, hijo de Luis Enrique Álvarez Álvarez y Aurora Arango Restrepo. En su hogar fueron 10 hermanos, 5 hombres y 5 mujeres. Dentro de esta familia, varios integrantes se consagraron a la vida religiosa. La primaria la realizó en su municipio natal. Ingresó al seminario en el año de 1944. Estudió Derecho Canónico en la Universidad Javeriana de Bogotá y por cosas de la vida no se le permitió que el estudio fuera en el Vaticano. Uno de sus logros fue el revolcón al diezmo. Esto llevó a que el pago fuera más equitativo y no de unos cuantos. Nuestro invitado fue párroco del municipio de Ciudad Bolívar desde el año de 1972 hasta 1984. Monseñor, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación a este su programa de Vivencias. Gracias, mi amable, le agradezco mucho el haberme invitado a este programa. Monseñor, hoy vamos a hablar un poquito tanto de Jorge Enrique Álvarez como de Monseñor Álvarez. Sí, señor. Vamos a hablar como esa parte de la niñez. Usted me decía ahorita que es de acá de Ciudad Bolívar. Sí. Yo soy nacido en Betulia. Donde nacen muchos y se crían pocos porque los quema el fuego de la inteligencia. Sí. Estoy cañando. Estás cañando. Pero bueno, en Betulia en el año de 1930. Soy modelo 30. Modelo 30. Señora. Estudié en escuela primaria de Betulia. Mis padres fueron Luis Enrique Álvarez Arango, Álvarez Álvarez, y mi madre fue Aurora Arango Restrepo. Buenas personas, buena gente. Yo soy hijo de gente muy buena. Mis padres fueron muy buenos. Yo después de Dios le debo mi vocación al sacerdocio a mi mamá. Ajá. Me cuentan que cuando yo estaba yo muy chiquito, mi mamá me veía pasar y decía a las amigas, ahí va mi curita, esa es mi curita. Y así fue. Uno se va criando con eso que le van infundiendo, le van metiendo la vida. Luego me fui al seminario en el año de 1944. ¿Siendo un adolescente? Un adolescente. Fui de 15 años, 14 años. Fui un buen estudiante. Buen estudiante. Sí, hay que decirlo. Digamos la verdad. Sí, digamos la verdad. Hice los años del seminario en Jericó hasta el año undécimo. Ya para acostar los 12 años de estudio, hubo un acontecimiento histórico en el seminario, que fue la visita de un tal sacerdote dominico, un padre Albers, alemán. Uh-huh. Visitó el seminario, visitador apostólico. Encontró el seminario muy primitivo, excusados con cañería, no había dormitorios, no había celdas, no había baños especiales, era todo en común. Mm. Y ese alemán le pareció que eso era muy, muy primitivo. Muy primitivo. Entonces acusó al señor obispo de Jericó a Roma de que tenía que cerrar ese seminario y mandar a los seminaristas a Santa Rosa de Osos. Mm-hmm. Y ahí me tocó partir para Santa Rosa de Osos en el primero. Ya terminé los estudios en Santa Rosa de Osos. Luego el señor obispo, Monseñor Antonio José Jaramillo, santo hombre de Dios. Me quito el sombrero delante de este hombre. Me mandó a estudiar Derecho Canónico a la Universidad Javeriana de Bogotá. No me mandó a estudiar a Roma porque estábamos en tiempos de guerra, ya. La Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces me dijo, como no se puede, ahora no se puede ir a Europa en este momento de la historia, estudié en la Javeriana. Yo estudié en la Javeriana 4 años. Me doctoré en Derecho Canónico, con una tesis muy novedosa. Uh-huh. Yo hice una tesis sobre diezmos,
la iglesia tenía, cometía sin darse cuenta una gran injusticia. La iglesia le cobraba los diezmos a los pobres y a los ricos, no. El gerente de Coltejer, de Ecopetrol, de esas grandes compañías, no pagaban diezmos. No. El diezmo era predial, pagaba el pegujalito, la tierrita. Sí, la tierrita, sí. Del pobre tenía que pagar porque el diezmo era predial, era al predio, a la finquita. O sea, según el tamaño de la finca o sí, según el tamaño de la tierra, diezmo. Pagaban y los diezmo. Los grandes ricos poderosos que manejaban millones, esos no pagaban diezmo porque el diezmo era al predio, ellos no tenían predio, tenían fábricas, almacenes, compañías, fábricas. Eso hicieron injusticia. Entonces hice esa campaña, yo logré que la iglesia cambiara, logré que la iglesia, es mucho decirlo, que la iglesia cambiara el diezmo, lo cambiara y lo convirtiera en un diezmo personal, donde ahí sí quedaban involucrados los terratenientes, claro, fiqueritos, los finqueros, los hacendados, pero también los comerciantes, los industriales, los profesionales, los grandes millonarios de este país, quedaron involucrados para pagar el diezmo personal que ya no era predial. Le dice, en un comentario que me hace el director de mi tesis, un padre Ignacio Sicar, jesuita, me dice que yo contribuí poderosamente a la financiación de la Iglesia Católica. Ay, qué católica, bueno. Y a una justicia distributiva, que no fuera para unos poquitos nomás, sino para todos. Hasta los sacerdotes tenemos que pagar diezmos. Sí. Los sacerdotes tenemos que pagar diezmos, todo el mundo. Con una cosa muy seria, los protestantes cobran un diezmo estricto del 10%. La iglesia cobra ahora a los católicos un diezmo del 3 por mil. Los protestantes cobran un diezmo semanal y la iglesia cobra un diezmo anual. Del 3 por mil anual, y los protestantes cobran un diezmo del 10% semanal. Uy. Terrible. Claro, total. A su ruina, al que sea. Total. Señora. Monseñor, yo le hago una pregunta. ¿Eran muchos hermanos? ¿Son muchos hermanos en su familia? 10 hermanos, 5 hombres y 5 mujeres. Yo tengo otro hermano sacerdote. Ah, qué bueno. Un sacerdote llamado el padre Bernardo, trabaja de párroco en el Huila, en la diócesis de Garzón, en Pitalito. En Pitalito. Que es la segunda ciudad del Huila. Yo después hice los estudios en Bogotá, vine a la diócesis. En el momento en que yo llegué a la diócesis, después de haber presentado la tesis, haberla defendido y haberla publicado, llegó a la diócesis Monseñor Augusto Trujillo Arango, un hombre muy atractivo, muy del pueblo. No, las mujeres se hagan una caída por ese hombre. Es esto fue tan bonito, qué hijo tan bonito. Sí, sí. Entonces, llegó a la diócesis a reemplazar a Monseñor Jaramillo, el primer obispo de Jericó. El segundo obispo de Jericó, Monseñor Augusto Trujillo Arango. Un buen obispo, un obispo muy interesante, el famoso obispo de las siete palabras. Predicaba las siete palabras cada año, por muchos años. Entonces me mandó, me dijo, como yo llegué en junio, dijo, señor obispo, como estamos a mitad de año, usted no, yo lo que pienso mandar a usted al seminario, a que dé lo que recibió en Bogotá. Claro. Entregue a los alumnos las cosas que aprendió. A ejercer. Entonces, por ahora, entonces, váyase para su casa a Betulia, coadjutor estos 6 meses. Yo digo que yo hice el cursillo intensivo de coadjutor. Muy duro. Yo me fui bien. Muy duro el coadjutor, ser coadjutor. ¿Por qué? En esa época, fueron muy rígidos. Muy rígidos, muy estrictos, muy madrugadores, horrible. Ahí me ponía a celebrar la misa faltando un 20 minutos para las 5 de la mañana. No, por horrible. Tío, muy duro. Sí. Ya estuve ese medio año
y luego pasé al seminario. Del seminario de Jericó estuve 5 años. Pasé a ser párroco de Buenos Aires, mi primera parroquia. Fue el corregimiento de Buenos Aires. Fui feliz allá, en ese pueblito. Hice muchas cositas. Decían que yo tenía 20 obras, todas funcionando. Ah, pero qué bueno. He tenido unas cosas maravillosas, mi querida. Te cuento. Cuente. Cuando me vine de Támesis, que fue la segunda parroquia. Tengo un documento, lo puse, lo guardo, donde me dicen, usted, padre Álvarez, le decimos que en 100 años usted es el párroco más notable que ha pasado por Támesis. Ay, qué orgullo, años. Qué maravilla. Y poseo también una tarjeta del padre Juan Puerta, de aquí de Bolívar. Sí. Padre Juan Puerta Zapata. Ese padre le tocó la inauguración de esta iglesia, la ermita. De la ermita. Entonces me regaló un álbum de fotos, muchas fotos de la fiesta, de la inauguración de la iglesia. Y me dice, usted ha sido el párroco más progresista que ha pasado por Bolívar. También la conservo. Bueno, qué cosita. Orgullo, sí. Tiene que ir faltando a la modestia. ¿Pero qué le hace? No importa, de eso se trata. Santa Teresa dice que la verdad es la humildad. Exactamente. Se propuso también, con las bases que habían de una capilla de la ermita, se propuso hacer la construcción de este templo porque quería que con el tiempo esa parte de la ermita iba a ser muy habitada por la extensión de terreno que tenía y para que esta capilla también o templo quedara al pie del asilo de ancianos para que los ancianos pudieran asistir a las Eucaristías, se propuso construir este templo con la ayuda de Adveniat, de unos alemanes católicos que le ayudan a todos los pueblos más pobres de Sudamérica y del mundo. Entonces, él, por medio de la diócesis, terminado este templo, hizo que el padre Palemón Restrepo fuera el primer párroco de este templo, de esta parroquia. Entonces, logró el propósito con la ayuda de Alemania Católica. Y para la gente hoy día es un orgullo también tener en esa parroquia este templo tan hermoso que ha sido muy valorado por la comunidad de esta parte de la ermita. Pienso que en su gran mayoría estas obras no han sido lo suficientemente valoradas por la comunidad porque nadie se ha preocupado por erigir como una placa en su reconocimiento, pues por toda esa labor que él hizo en cada una de estas obras y que él sí de verdad sentía pesar o tristeza porque en ningún momento le reconocían lo que él había hecho. Y cada persona como humana siente también la necesidad de que sus obras sean reconocidas en medio de la comunidad. O sea que su paso por Ciudad Bolívar fue más o menos ¿en qué año? Fue más o menos del año 70 al 84, 14 años. Ah, pues siempre fueron muchas cosas las que hizo por nuestro municipio. Aquí construí esta iglesia, construí la iglesia de San Judas, construí el parque centenario, construí el kinder de los fundadores arriba. ¿Conocí? Sí, más o menos. El kinder es por, me parece que es como por el lado de una institución del cooperativo. Sí, el cooperativo. Arribita. Sí, arribita. Yo fundé ese kinder. Me acuerdo mucho que me ayudó mucho en esa fundación el doctor
Carlos Isaza, odontólogo. Sí. Y viví aquí abajito, Carlos Isaza. Aquí va, y me parece que aquí hay hijos de él, ¿cierto? Un gran señor. Ajá. El Parque Centenario es una obra de 1,000,000,000 pesos. Lo vendieron por 500 millones porque no fueron capaces de administrarlo. No hubo quien lo administrara, eso se cayó, eso estuvo un tiempo abandonado. Entonces ahora se lo vendieron a unos religiosos brasileros. Uh-huh. No están. Sí. Aquí en Bolívar hice muchas cositas, la cooperativa de crédito, una cooperativa, tendría aquí una cooperativa, un museo. Sí, también pública. Me contaron en la biblioteca sí, pública. La biblioteca pública. El museo era muy bonito. El museo era una belleza. De Colcultura vinieron por él un día, unas señoritas. Padre, usted no puede administrar ese museo, lo vamos a llevar para Bogotá. Y dije, no, vea, mire, yo no quiero que sigan diciendo, como han dicho siempre, como han hablado, de los curas de misa y olla. Yo quiero ser como distinto. Que lo digan que son curitas de misa y olla. Déjeme que este museo es una obra cultural para Bolívar, fundada por un cura para indicar que los curas nos duele la cultura. Claro. Y la promovemos. Entonces se quedó allí, pero a la llegada del padre Arturo, que es obispo ahí, Arturo Correa. Sí, Arturo Correa. Ese lo regaló al municipio. Y bonito creo que lo dejó caer. Con el padre Arturo tenemos un agradecimiento porque de hecho él fue el que le regaló la casita a mi mamá. A mi mamá y a mi padrastro. En ese entonces estamos hablando de... Oíste, ¿tú te das cuenta del museo parroquial, del museo municipal? No, la verdad no, padre. Monseñor. Un museo riquísimo, hermosísimo. Yo me largué a pedir santos de madera y cosas raras, viejas, por todas las veredas y por todo el pueblo. Y fundé un museo muy interesante. Pero ya te digo, con el padre Arturo, como todos, no todos pensamos igual. Uh-huh. Cada uno tiene sus gustos. Entonces dijo, no, yo no puedo administrar eso. Entonces se lo regaló al municipio, que el municipio lo administraba. Uh-huh. Yo creo que el municipio no es buen administrador de museos. No creo. No, no ya creo. Se dio cuenta. Sí. fue una persona también, una persona muy espiritual. Muy dedicado al sacramento de la penitencia. Y también ayudó mucho a la pastoral social de la parroquia. La hizo crecer demasiado. Se preocupaba mucho por todos los grupos apostólicos. Estuvo 11 años trabajando en esta parroquia y luego fue trasladado por orden del obispo para Andes, donde salió de acá con mucha tristeza, mucho pesar, y se manifiesta en las veces o en las parroquias donde él ha estado, el amor que sentía por esta parroquia de Ciudad Bolívar y también por la de Andes, que fue en las dos parroquias donde más largos años estuvo como párroco. Monseñor, ¿de dónde ese amor por el sacerdocio? O sea, de pequeño. Mire, yo digo una cosa, plagiando a un famoso obispo brasilero, le llamó Elder Cámara. Elder Cámara fue llamado el obispo rojo, un obispo muy, después del concilio muy, muy, muy lanzado, muy revolucionario, muy social, muy de línea social, socialista. ¿No? Mi amigo de los pobres y las cosas. Ese obispo decía, si yo volviera a nacer, yo volvería a ser sacerdote. Aquí digo yo lo mismo. Si yo volviera a nacer, yo sería sacerdote. Yo no consigo la vida, sino el ser sacerdote. Para mí la vida es ser sacerdote, celebrar la misa. Ahora estuve un poco unos días en Medellín, 3 meses sin celebrar misa. Me estaba dando un, ¿cómo se dice?
me estaba dando una... ¿Cómo ve? No me llega la palabra. Triste, que me dice, cuando uno se pone triste. Depresión. Me estaba picando una depresión. Depresión. Sobre todo por la misa. Porque yo en Medellín tengo una iglesia cerca, pero al fin yo sufro mucho de los pies, de las piernas. Y si era capaz de ir, no era capaz de venir a mi casa. Ah, ya me tocaba pagar taxi. Transporte. Entonces, pagando taxi, se iba a la misita. El estipendio de la misa. Sí. Pero ya aquí estoy muy contento porque estoy celebrando misa todos los días aquí en el asilo. ¡Qué belleza! Estoy celebrando la misa ahí todos los días y me siento en mi caldo. En su mío, salsa, en como se mío, dice. En mi salsa. Sí. Sí. Monseñor, también hablando por decir, ya ahora pues que pasó la Semana Santa. La Semana Santa de antes a las de ahora, es mucha la diferencia, ¿cierto? Sí, señora, muy diferente. Con Sirio Vaticano, con todo respeto lo digo, y sé que me están viendo y oyendo en todo el pueblo, y fuera del pueblo también. Sí, señor. ¿A dónde llega esta emisora? No, pueblo. El canal, pues sí, y este, también este se canal. Ve en YouTube, y también este es se ve en vivo. Este canal, el canal. Sí, canal. Al que saludo, y respeto, y le deseo lo mejor. Muchas gracias. Las Semanas Santas antiguas eran muy hermosas, empezando... porque se le ponía el alma, toda el alma, a la solemnidad de las funciones litúrgicas. Eran funciones hieráticas, sagradas, imponían respeto y suscitaban devoción y admiración. La gente lloraba en las funciones de Semana Santa, en el descendimiento de Cristo, la gente lloraba. Cuando estaba el padre diciéndole, van a sacarles, soltarles esa mano derecha, esas cosas. Muy, muy popular. Sermones muy populares, ¿cierto? Del pueblo al pueblo. La gente, el Concilio Vaticano cortó muchas cosas, las quitó. No. No, vamos al grano, más síntesis, más. Más sencillez en el culto, menos boato, menos solemnidades. Entonces la Semana Santa decayó mucho. O sea, como que resumieron muchas sí, cosas. Sí, resumieron, de la sintetizaron mucho la Semana Santa. La dejaron. Había unas ceremonias hermosas que se llamaba la consagración de los santos óleos. Uh-huh. Ya ni siquiera la hacen en la catedral. Eso nunca un obispo lo hizo fuera de la catedral. Eso era propio, exclusivo de la catedral, esa consagración de los santos óleos. Eso era muy bonito, muy bonito. ¿No? Los cantos de Semana Santa, el pregón pascual, yo lo canté aquí. Me pongo a preguntarme, yo tan viejo con estas cosas, yo cantando todavía. ¿Pero por qué? Si eso es bonito. ¿Cómo le parece? Y canté el pregón pascual aquí en la ermita. Ya se canta en castellano, porque la iglesia mandó celebrar los ritos en castellano. En eso no podemos decir que la iglesia obró mal, no. La gente así no entendía el latín, no tenía por qué entenderlo. Entonces quiso que las funciones litúrgicas se celebraran en lengua vernácula, la lengua propia de cada pueblo, en italiano, en francés, en inglés, en español. Cada región, cada nación. Pero la Semana Santa siempre y todo me perdí un poco de ese interés, de esa cosa. Y además hay que agregar a esto que del Concilio a esta parte han corrido 52 años del Concilio Vaticano II. En 52 años se ha presentado un enfriamiento global de la gente religiosa. Total. Muy fría, la gente muy fría, la gente ya no vibra con las cosas de la iglesia. Mucha gente. Pero los jóvenes, la juventud está muy apática, muy lejana, distanciada de la iglesia, distanciada de Cristo. De Cristo.
la juventud se volvió muy rara, muy extraña, la droga, el sexo. La rebeldía. La juventud está carbonizada por una fiebre altísima de sexo, droga, rebeldía. Los padres perdieron la autoridad. Total. Los que mandan hoy son los hijos en la casa. Los hijos es que da la última palabra. Y eso es lo que debe hacerse, lo que él diga, lo que papá o mamá diga. Eso ha contribuido también a que falte mucha gente en esta Semana Santa de ahora. Uh-huh. Mucha gente no viene. Mucha gente, empezando por los medios de comunicación que hablan de las vacaciones de Semana Santa. Imagínese. Con eso ya se tiran todo. Sí. Vacación, pero sí. Antes sí, vacaciones. Semana Santa no es un periodo de vacaciones, es un espacio vacacional, por Dios. Antes es un periodo de mucha seriedad, reflexión, de recogimiento, de cercanía, de conversión. La gente en las playas, uh-huh. Borrachos, desórdenes, muchos. Total. Y entonces a eso se suma pues, la cuestión de la Semana Santa, que perdió un poco pues, de tocar la sensibilidad del pueblo, de moverla. Hay que agregar el fenómeno de descristianización. El Papa Pablo VI dijo, después del Concilio Vaticano II, el gran pecado del hombre del siglo XX es que perdió la noción de pecado. Total. Hoy es pecado nada. Hoy matar y comer del muerto. No es o pecado. Sea, ya hoy no se fijan tanto en no voy a hacer tal cosa porque yo sé que es pecado, no. No, la gente no. Ahora no piensan en eso. La gente es lo mismo. Hay un relativismo religioso terrible. Yo acostumbro decir a la gente que dicen que todo es igual. Eso es lo mismo, todo. Casado o no casado. Lo mismo. Todo es igual. No. Entonces yo les digo, hombre. No es lo mismo que estar casado o estar en unión libre, pecaminosa. No es lo mismo. No es lo mismo tomarse uno una copita de vino bien sabroso, conversadita y despacito, y tomarse una copita de veneno. Son dos cosas muy distintas. Las consecuencias son muy diferentes. Una copita de vino y una copita de veneno. Sí. Eso para condenar el relativismo. La gente se volvió muy relativista. No, tu padre era lo mismo. Casi es uno que hable, casi mate o no mate, lo mataron, ya lo mataron, que lo quieren. Ya está, ya. El mundo pasa por un periodo muy grave que ha salpicado hasta la misma iglesia. Sí. La misma iglesia ha estado salpicada con este naturalismo, con este modernismo. Y desafortunadamente, aunque le interrumpo, monseñor, a raíz de eso es que muchos jóvenes tampoco se animan. Exacto. Se animan a creer y sobre todo a ser curas. Y es muy difícil que un muchacho se meta allá, ¿no? Mire que hace un tiempo, hace aproximadamente, que lo pongo yo, 2-3 años, estuve en Jericó. En el seminario de Jericó. Y estuve conversando con el señor Puerta y con el padre Puerta y con el padre Nabor, que de hecho está aquí en Ciudad Bolívar. Sí. Y ellos nos contaban que en unos años atrás el seminario no le cabía a un solo joven. No cabía, sobraban las vocaciones. Porque eran demasiados. Y que claro, ahora no, ya no, ya no tanto. Muchachos no quieren ni de sacerdotes ni las mujeres de religión. De religiosas. Porque es así que es cierto que dieron el salto mortal. Es así que se soltaron la soga, la llevaron en los cachos. Total, a raíz de la liberación femenina, eso fue una cosa que nos golpeó a las mujeres. No se sabe si para bien o para mal, porque hay muchas pues que no lo. Para bien y para mal. Las dos. Sabe que el gran problema del matrimonio hoy es eso, el machismo de los hombres. Total. Y la liberación femenina de las esposas. Soy ciudadana libre en el Estado Libre y me voy para Medellín mañana. ¿Por qué? ¿A qué va?
¿Con quién va? No, no me interesa, no importa. Siempre me di la señora. Entonces deja al pobre marido ahí, quietecito en la camita y en la casita, haciendo de comer el mismo marido. Eso se llama liberación femenina. Total. Que ha sido con lo contrario, la réplica, la respuesta de la mujer al machismo. Ya se acabó las esclavas. Sí, señor. Aquí había una loquita en tiempo mío. Ajá. La loquita que se enloquecía por tiempos. Y decía la loquita, muy querida, muy simpática. Esposa os doy y no esclava. Dale palo si te sale brava. Como lo dijo nuestro invitado, celebrar una Eucaristía para él es vida. Él no se imagina el día que, por cosas del destino, no pueda hacerlo. La invitación es para que la próxima semana nos acompañen en una emisión más de este, su programa Vivencias, con nuestro invitado, Monseñor Jorge Enrique Álvarez Arango. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.